Muy buenos días comunidad, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital. Como siempre os digo, si no estás suscrito a este canal, te invito a que te puedas suscribir. ¡Feliz domingo a todos! Bueno, hay un vídeo que está corriendo como la pólvora por redes sociales, el cual estáis viendo aquí en pantalla, que son varias historias de Instagram que han colgado Sofía Suescun y Kiko Jiménez en sus redes sociales, y que bueno, las redes sociales lo que dicen es que Fidel Albiar pues parece ser que estaría con síntomas de embriaguez. Ahí podéis ver las imágenes como se les ve a Rocío Carrasco, Fidel Albiar, Anabel Lue, el maestro Joao, Sofía Suescun. Bueno, ahí les veis todos súper contentos en un acontecimiento que fueron a un estadio deportivo. Y bueno, como los veis ahí, pasándoselo a lo grande. Las redes lo que dicen es que irían todos con síntomas de embriaguez, ¿no? Eso es lo que dicen las redes. ¿Vosotros qué opináis? Porque yo nunca he visto a Fidel Albiar así. Contento, tanto así, con su cervecita, levantándose la camiseta, el careto ya lo habéis visto que lleva, bueno, un auténtico poema todo esto, ¿no? Y este vídeo está por las redes que arde, pero que arde, y más con el maestro Joao ahí, y de Rocío Carrasco ya, ¿qué te voy a contar que no sepas, no? Para tomar cervecita, para irse a acontecimientos, para bailar, para eso sí tiene tiempo. Pero para intentar un acercamiento con sus hijos, para eso nada, ¿no? Yo voy a decir una cosa. Yo creo que esta mujer, la idea que tiene es ya no querer nada, nunca saber de Rocío Flores. Y ese es mi pensamiento. Porque la niña Rocío Flores sí quiere, pero ella lo que demuestra es que no. Pero más que nada, este vídeo es un poco para que comentéis también vosotros también qué os parece. Ahora os voy a poner el vídeo y venga. Gracias por estar aquí, suscribiros los que no estáis suscritos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos! ¿Qué pasó?